Hi, I'm Deputy Lagarde with the Pierce County Sheriff's Department, and I've been a deputy with the Sheriff's Department since 2016. Currently, I'm assigned as a SRO from the Bethel School District, and right now I'm working nights since there's no school out. They got me assigned to working nights, checking out on the schools. I was asked to do a little video, a story time for you guys, and I was asked to do it in Spanish, so that way we can reach out our community. There is rapidly growing here in Pierce County area. Hola, mi nombre es el diputado Laguerre con el Departamento de Policía de Pierce County y llevo con el departamento desde 2016 y me han hecho la invitación de hacer esta historia con ustedes esta noche y para que la hagan en español para compartirla con todos ustedes. All right, guys, the book that I picked is a book called Happy Birthday Moon. This book is available in Spanish. However, I didn't have the book in Spanish. I couldn't find it at any time, so I took some of my time to translate this video in Spanish for you guys. So just bear with me. El libro que tengo esta noche se llama Feliz Cumpleaños Luna. Este libro está disponible en español. No lo pude conseguir para esta noche para el video, pero saqué un poquito de mi tiempo para traducirlo para ustedes. Okay? So aquí vamos. Dice, una noche, Oso miró al cielo y pensó, oh, sería buena idea hacerle un regalo de cumpleaños a la luna. Okay. Pero Oso no sabía cuándo era cumpleaños de la luna, ni qué regalarle. Así que se subió a un árbol muy alto para tener una pequeña conversación con la luna. Hola, luna, gritó. Pero la luna no contestó. A lo mejor estoy demasiado lejos, y pensó Oso, y la luna no me puede oír. Así que Oso remó por el río y atravesó el bosque. Hasta llegar a las montañas. De que lo puedan ver por aquí. Ahora estoy más cerca de la luna, pensó Oso, y una vez más gritó, hola. Esta vez su voz hizo eco en una de las montañas. Hola. Oso se puso muy contento. ¡Ay, qué bien! Pensó. Estoy hablando con la luna. Oye, preguntó Oso, ¿cuándo es tu cumpleaños? Oye, ¿cuándo es tu cumpleaños? Contestó la luna. Pues de casualidad, de que mi cumpleaños es mañana, dijo Oso. Pues qué casualidad que mi cumpleaños es mañana, dijo la luna. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Preguntó Oso. ¿Qué quieres para tu cumpleaños? Preguntó la luna. Oso pensó durante un ratito y después contestó. A mí me gustaría un sombrero. A mí me gustaría un sombrero, gritó la luna. ¡Qué bien! Pensó Oso. Ahora ya sé lo que le voy a regalar a la luna para su cumpleaños. Adiós, dijo Oso. Adiós, dijo la luna. Cuando el oso llegó a su casa, sacó todo el dinero que tenía ahorrado. Entonces fue al pueblo y le compró a la luna un bonito sombrero. Esa noche puso el sombrero en un árbol para que la luna le pudiera ver. Después esperó y vio cómo la luna se asomaba lentamente entre las ramas y se probaba el sombrero. ¡Bravo! Gritó el oso. ¡Le queda perfecto!
Durante la noche, mientras Oso dormía, el sombrero se cayó del árbol. Por la mañana, Oso encontró el sombrero en la puerta de su casa. Oh, así también la luna me ha regalado un sombrero, exclamó Oso. Se lo probó y le quedaba perfecto. Pero justo en ese momento el viento le quitó el sombrero de la cabeza y Oso salió detrás de él. Pero se le escapó. Esa noche remó por el río y atravesó el bosque para hablar con la luna. Durante un buen rato la luna no le dijo nada, así que Oso decidió hablar primero. Hola, gritó. Hola, contestó la luna. He perdido el bonito sombrero que me regalaste, dijo Oso. He perdido el bonito sombrero que me regalaste, dijo la luna. No pasa nada, todavía te quiero mucho, dijo el oso. No pasa nada, todavía te quiero mucho, dijo la luna. La última página dice, feliz cumpleaños, dijo Oso. Feliz cumpleaños, dijo la luna. Este libro es uno de los favoritos de mi niña y me gusta mucho porque habla de cuán inocentes son los niños. Este era un oso pequeño y ese oso pues quería que estaba hablando con la luna cuando realmente estaba hablando con su propia voz por el eco. Muchas gracias. You guys have a good night.